Hoy no le vamos a tener miedo a las pesas. Las pesas nos van a tener miedo a nosotros. Hola, ¿qué tal, mis queridísimos toritos? Bienvenidos a una nueva misión, a un nuevo entrenamiento, a un nuevo reto, a una nueva tortura, a una nueva operación quirúrgica con su servidor, Chuy el Toro Almada, también conocido en las redes sociales como el cirujano plástico de confianza, el único que no usa anestesia ni bisturí para cambiar tu físico. Aquí, a base de trabajo duro, dedicación y mucho sudor, los resultados van a llegar solitos y gratis, déjame decirlo, y sin usar ninguna jeringa. Es por eso que yo me he ganado este apodo, porque voy transformando tu cuerpo y cuando menos lo pienses vas a ser otra persona física y mentalmente. Hoy les preparé un señor rutinón, clase de tortura que les tengo. Hoy vamos a estar masacrando nada más y nada menos que los bíceps, y esta rutina, antes de que te vayas, es para hombres, es para mujeres, es para principiantes, intermedios y avanzados. Si no tienes mancuernas, te recomiendo que agarres un par de botellas de tu casa, de agua, de jabón, unos sacos de arroz, unos sacos de frijol, pero no te quedes sin hacer este entrenamiento. Para las personas principiantes o mujeres, les voy a recomendar que usen un par de mancuernas de 5 libras. Para la gente intermedio, le voy a recomendar que usen un par de mancuernas de 10 libras. Y para los avanzados, escúchenme bien, avanzados, no necesitan más que un par de mancuernas de 15 libras. Estas son las que yo usé durante el entrenamiento y créanme que me costó con el alma, pero pude terminar la rutina. Presten muy bien atención, así es como vamos a estar trabajando. Vamos a hacer 5 ejercicios en total, 45 segundos de actividad, solamente 10 segundos de descanso, y le vamos a dar 3 vueltas en total. Ya no hay nada más que decir, disfruten este entrenamiento al puro estilo del Toro Almada. Que truene lo que tenga que tronar. Ya está todo listo para empezar la rutina. Hoy van a tronar los bíceps. No vamos a parar hasta que los brazos, miren, no los podamos mover, que terminen brazos de espagueti. Esa va a ser mi misión el día de hoy. Ya no hay nada más que decir, vamos a darle con todo menos miedo. Vamos a empezar en 5 segundos. 4. Tiempo. Vamos a empezar con curls, con codos hacia atrás. Las mancuernas las vamos a estar subiendo en línea recta. No me esté moviendo hacia atrás las mancuernas, chéquense, en línea recta. Vamos. Vamos a estar concentrados, pensando que hoy estamos entrenando el bíceps. Vamos a hacer una conexión entre el bíceps y nuestra mente. Aunque no parezca, estas mancuernitas de 15 libras al ratito se van a sentir pesadísimas. Vamos. Respirando por la nariz, soltando por la boca y apretando, apretando. Pongan toda su concentración en su bíceps. Tiempo. Sale. Aprovechamos estos 10 segundos para estirar. Volvemos a agarrar las mancuernas. Codos hacia enfrente. Listo. Vamos a tratar de llevar un ritmo moderado. Ni muy apurados, ni muy lentos, sin perder la técnica. Los codos siempre como si algo nos estuvieran deteniendo aquí. Siempre vamos a estar aquí. No los estén moviendo. Vamos. Hoy van a quemarse esos bíceps. Pero se los juro que va a valer la pena. Quieren estar tonificados. Quieren estar marcados. Hay que construir músculo. Y el músculo se construye haciendo pesas. Eso. Liberamos, pasamos a curls abiertos. Vamos. Venga, torito. Increíble. Pero todos los que llegaron aquí sin fe, pensando, ah, esa rutina con 15 libras. Nah, no le creo. Espérense tantito. Todo está diseñado. Todo es un plan macabro del Chuy. Hacia afuera, vamos. Ah, ya está empezando a quemar, señoras. Mis toritos. Respirando, concentrados en la siguiente repetición. Eso. Ah.
Siguiente, subimos como si estuviéramos haciendo antebrazos y volteamos. Subimos. Vamos a tratar de no estar usando las piernas para levantarnos lo más estricto que podamos. Obviamente cuando ya no podamos más, pues una que otra se nos va a escapar así. Esta rutina es para hombres, para mujeres, para todos. No le tengan miedo a las pesas, mujeres. Ya está quemando. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer al revés. Subimos y volteamos. Dale. Subimos. Ah. Oye, le vamos a sacar lumbre a la torre. Le vamos a dar tres vueltecitas nomás. Las venas ya están saliendo. Ah, Chuy, venga. Terminamos la primera vuelta. Los primeros cinco ejercicios. Vamos a volver a darle otra vuelta más. Son tres vueltas en total. ¡Eso! ¡Venga! ¡Venga, toritos! Aquí es donde se separan los borregos de los toros. Van a ir pasando las vueltas. Vas a empezar a sentir que te quiere rendir. De que, oye, ¿para qué hago esto? Lo voy a soltar. Al cabo, ¿quién me está viendo? Tú te estás viendo. Tú estás haciendo esto por ti, no por mí. A mí no me importa si tú paras. Yo no voy a parar. En tu conciencia quedará. Y cada vez que las cosas se pongan difícil, te vas a rendir. Porque así estás acostumbrando a tu mente, a tu corazón. Tu corazón está diseñado para luchar en la adversidad. Úsalo a tu favor. ¡A la torre! Esto me gusta. Que ya estoy empezando a sudar. Que cada repetición me cuesta más. Aquí cerquita. No se les olvide etiquetarme en Instagram si entrenan conmigo. Ayúdenme a recomendar con más personas. Díganle, hey, hoy entrené con este loco y me hizo temblar. Me hizo sudar como nunca. Vamos. Hace mucho que no metían rutinitas de mancuerna. Lo habían pedido mucho. Aquí está. A mis toritos lo que pidan. Ponte en mi lugar. Hay que distraernos escuchando música. Venga. Curla abiertos. Es muy importante la respiración. Cada vez que subamos, si no están respirando, su corazón lo están trabajando 1000 por hora. Y cuando empiezan a respirar es cuando su corazón y su ritmo cardíaco no se va a tranquilizar. Entonces, yo hablo, ustedes respiran. Vamos. ¡Suena! ¡La bestia! ¡A la bestia! ¡Venga! ¡Venga, toros! ¡Somos toros, no payasos! ¡Eso! Ven, curl, pronación, supinación. Pronación, supinación. Este empieza a doler todo, todo. El antebrazo, bíceps, todo. Vamos, toritos.
Yo puedo, yo quiero y lo lograré. Con calma, vamos. No pierdan la calma, vamos. Bestia, las venas, todo lo que da. Quieren salir en el video también. Métale ganas. Hay que meterle ganas al cuerpo. Hay que meterle pap, pap, pap. Lo buena onda no sale en los videos. Lo buena onda no sale en las fotos. Hay que meterle. Dale. Ahora al revés. Vamos. Es el último de la segunda vuelta. Venga, toros. Cuando bajen, bajen lento. Acuérdense que estamos trabajando bíceps al subir y al bajar. De nada sirve subir y bajar. Y estamos columpiando así. De nada sirve. Vamos a tratar de ser los más estrictos. Eso. Vamos por la tercera vuelta. ¡Vamos! Una rolita buena esta. Eso. Codos atrás. Voy a cantar y ustedes me ignoran. Cuando yo la vi, aquella mujer era para mí. Pero tenía que decirte dura, dura, dale, dale, dura, dura, dura. A mí la música me ayuda mucho a distraerme en mi rutina. Suele la música en su casa. ¡10 segundos! Vamos, toros. La última vez que hacemos este ejercicio. Voy a quitar el sudor de los ojos. Porque ya vieron la gotera. Parece que está lloviendo en el gimnasio. ¿Eh? Increíble. Me encanta sentir todas las venas y todo el dolor concentrado en mis bíceps. Quiere decir que está funcionando. ¡Vamos! Somos toros, recuerden. Los toros no nos rendimos. Obviamente sentimos dolor. Nos duele. Pero tenemos un objetivo bien claro. Una misión bien clara. Por eso nos distinguimos de los demás. ¡10! No pares, no la sueltes. Junta la mancuerna. Estire su brazo. A la bestia. ¡Venga, todos! De los que se rinden ahí se acuerda. Macizo, abierto. Abierto. Este duele macizo. Vamos. A la bestia. Venga, toritos. Vamos. Que el dolor no los controle. Que su mente no los controle. Tu mente ya quiere parar. Te dice, ¿ya para qué? Ya sudaste, ya te duele. Dale. Dale. No le das caso a tu mente. Dile, mente. Esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos. Quiero ver el tiempo. 3. 2. ¿Qué dijeron? El chino nos va a hacer sudar con estas mancuernas. ¡Dale! Vamos, concentrados. Quedan 2 ejercicios. Este y otro más. Se me están abriendo las manos sola del dolor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Yo quiero! ¡Y lo lograré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste? Al decir esa frase, mágicamente, es como una inyección de energía a mi corazón. Es un ejercicio nada más. ¡Vamos, bonito!
¡Es el último! Venga, Torito, ya estoy sudando gotas. ¡Vamos! ¡No paren! ¡Una más! Y así vamos a pensar. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos, Chuy! ¿Quieres estar fuerte? ¿Quieres tener los brazos marcados? ¡Vamos! Hay gente atrás de la televisión que está sufriendo contigo. ¡Demuéstrales que el dolor es mental! ¡El dolor es mental! ¡Eso! ¡Eso, Torito! ¡Bien ahí! ¡Mira! ¡Bien pompeados! ¡Bien sudados! ¡Bien macizo! ¡Bien entrenado! ¿Quién iba a decir que con unas mancuernitas en casa, con los gimnasios cerrados, con pandemia, estamos sudando, estamos bombeados y estamos sacando nuestra mejor versión en casa? Juntos nos estamos convirtiendo en unas máquinas. Por eso no se vayan, por eso no se vayan. Les voy a poner una toro sorpresa. Ya estamos centrados, ya nos están doliendo los bíceps. Vamos a terminar de machacarlos como se debe. Presten muy bien atención. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a poner el reloj en cuenta regresiva. 2 minutos. Vamos a estar 5 segundos deteniendo las mancuernas aquí en hold. Y los otros 5 segundos, cuando diga cambio, nos vamos a quedar haciendo curls. Otros 5 segundos en pausa, otros 5 segundos haciendo curls, hasta terminar los 2 minutos pendientes. Dale, empezamos en 3, 2, 1, vamos. Nos quedamos en hold aquí. Cambio. Vamos. Cambio. Vamos, cambio. 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 Venga, Toritos. Cambio. 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 Vamos, 1 minuto. Cambio. Cambio. Vamos, cambio. Cambio. Ay, no voy a parar. Cambio. Cambio. 30 segundos. Cambio. Pochul. Cambio. Cambio. Vamos. Cambio. 10 segundos. Pasar a retirarnos, tenemos que hacer la prueba del toro, y eso significa que nos vamos a venir aquí al piso, nos vamos a acostar con los brazos bien estirados, vamos a respirar, vamos a pensar qué locura es la que acabo de hacer, pero estoy bien orgulloso de haberla terminado. Y al levantarnos tenemos que haber dejado la silueta de un toro en el piso con nuestro sudor. Nuestro sudor es la tinta que va a decidir si entrenaste al 110% o te faltaron ganas. Gracias por entrenar conmigo, mi gente. Nos vemos en el siguiente capítulo para ver qué locura se me ocurre, qué entrenamiento les voy a poner. Gracias por su apoyo. No se les olvide dejar en los comentarios de qué parte me sigues y qué te pareció el entrenamiento. Para mí es muy importante leer sus comentarios, leer sus experiencias para ir mejorando todos juntos en este canal. Los quiere su servidor, Chuy el Toro Almada. Nos vemos en la próxima. Un beso, mi gente.